¿Qué tal, gente? Muy buenas a todos. Bienvenidos al primer streaming del día de hoy. Sábado vamos a arrancar con Medal of Honor. Vamos a tratar de terminar la serie. Ya que, bueno, la verdad está pasando bastante rápido. No lo estoy haciendo por nombres de juez de serie, de capítulos, sino que estoy poniéndole un número como número 5, capítulo 4, capítulo 3 y así. Para, bueno, a darle un poquito de quizás orden, porque hacemos más de una misión por capítulo y, bueno, no tiene sentido que pongamos todos los nombres de todas las misiones. Bueno. Aguántame un segundito porque parece que el OBS se me ha quedado medio trabado. Así que esperen que arreglo este problemita y arrancamos, porque no se está viendo la pantalla. Recuerden, como siempre, que ahí abajo tienen el link de Discord para poder entrar, obviamente, a mi canal de Discord y charlar sobre juegos y todo lo demás para poder, obviamente, enterarse de cuando hay streamings, cuando hay videos, etc. Como siempre, bienvenidos a todos aquellos que se conecten al directo, los que se van a conectar y los que ven en diferido. Muchísimas gracias. Bien, vamos a arrancar entonces. Me van a escuchar un poco más bajo porque tengo un montón de gente afuera en casa, así que voy a estar un poco más tranqui. Así que vamos a arrancar con la campaña que habíamos dejado. Ahí está. Recuerden que habíamos quedado en la campaña de la resistencia francesa. Así que nada, es una misión media aburrida, pero bueno, hay que hacerla para llegar hasta la final. Bien, comenzamos con un M1. A ver, la misión es localizar el piloto y escoltarlo. Bien, arrancamos entonces. Por lo que veo, solo tenemos un M1, granada y pistola, nada más. Así que bueno, esto va a estar un poco más difícil. Bienvenido Jesús, bienvenido Sacred Relic, conejo. Bueno, a ese le volé la peluca y... O sea, ahí está. Bien, perfecto. Avancemos entonces. El cielo, la verdad que muy poca... O sea, no sé si es por la niebla o porque está nublado en el lugar, pero bueno. Bien. En esta ocasión tenemos soldados de la Wehrmacht. Nada más y nada menos. Nada raro. Ahí tenemos. Y creo que acá no hay nada. Es solamente unas bolsas de arena con... granadas y una caja de munición. Bien, si mal no me acuerdo, acá había algo. A ver... Sí, tal cual. Sí, soldados de la Kratzschützen. Ahora sí, gente. Ah, no, oficiales de la CSS. Está, van a ver que son oficiales, pero puros, puros, ¿eh? Y ahora les muestro. Ahí está el piloto que hemos rescatado. Fíjense que son oficiales, pero puros de la CSS. Hay un Maquis Safe House right near here. It's over that way. Bien, hay que escoltar al tipo hasta el lugar. Bienvenido Lucas, bienvenido Jesús también. Bueno, el conejo que ya lo saludé. A ver. Qué raro que no han dropeado ametralladoras. Va, no importa, sigamos. Bueno, acá me extraña mucho, pero hay demasiados oficiales de las SS, ¿eh? Ya no son tropas regulares, ya son SS puro. Ven, estos sí son soldados de las SS, pero... Bueno, no puede ser, son de acero. Ahí vamos, bienvenido Blindar. Bien, para asaltar una casa no voy a estar con un fusil, ¿no? Uno se escapó. Me da bronca porque uno salió corriendo. Ahí está. Igual también me da bronca que sean tan de acero los tipos. Ahí está. Bienvenido Nicolás, bienvenido Germán. Vamos por acá. Un inodoro. Y creo que había un piso arriba. A ver. No, bien, vámonos de acá. Más que nada era para despejar la casa. Bueno, este es un estúpido, definitivamente. Bien, bienvenido Nicolás. Vamos para acá. Vuelvo a insistir, voy a estar un poco más en silencio, más callado. Porque tengo mucha gente afuera de casa. Y el patio lo tengo al lado de la ventana, así que... Seguramente quizás escucharán ruido o algo por el estilo. Así que voy a estar un poco más tranqui, menos alterado. Ahí está. Bien.
Nada, un pequeño sótano, vámonos de acá. Y ahora nuestro principal objetivo es llegar al piloto hacia el lugar objetivo, que parece que es una iglesia o algo por el estilo. Ahí está, perfecto. Bienvenido Richard. Bienvenido. Ah, ¿quitaste los comentarios del directo anterior? No, 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 siguen estando. El tema es que mi compañero que me está siguiendo, el piloto, es medio estúpido, disparando a bocajarro. Se ve un cuerno, ¿eh? Bien, oficiales de la Wehrmacht, soldados, perfecto. Hijo de perra, ¿cómo puede ser que tenga tanta puntería? Bien, ahí está. No sé qué me está pegando, definitivamente, ¿eh? Ahí está. Bienvenido, José. Después de las aves de noche quedé de la panza y me perdí comandos con tu viejo, dice José. La IA de los inconvenientes es re bruta, sí, no. O sea, estoy tratando de comerme yo los balazos para que no me maten a mi aliado. Bien, entramos a la iglesia, ahora sí. Bienvenido, Tomás. Bueno, mucho camuflaje, loco, Bien, ahí tenemos otro. Bueno, lo quería disparar yo. Y me la saca el tarado. Bien. Es un estúpido, ¿ve? Ahí ya lo mataron. Ay, Dios mío. Tema que si va a tener retraso mi aliado, es una porquería. La primera vez que pierdo en este juego, ¿eh? Me tengo que comer yo los balazos. Si no, se la van a dar otro. Y voy a perder la misión. Ay, Dios. Bueno, se va a comer la granada el tarado. Mira, 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 mira. Se la zafó. Bien. Dios mío. De acá va a salir uno. Hijo de perra. No, no puedo. Me tengo que comer yo los balazos por el otro inútil y es así imposible. Porque el tipo se manda. O sea, no le importa nada. O sea, no es que espera. No, el tipo se manda. O sea, yo quiero acá apuntarle. Uno menos. Ahí está. Esta es para ir a los Rambos, sí. Ese sí está, es lo que más o menos intento hacer, pero el tema es que el tarado de mi aliado se manda solo y lo filetean. Y a mí no me sirve porque pierdo la misión. Es una porquería. Tengo que avanzar despacito y a través de que este estúpido no se mande solo. Bien, el otro es este. Dios mío, qué soldado tan estúpido. ¿Cómo se ve que es piloto, no? Bien, a ver. Le apuntamos al bocho. Tuki, listo. Y ahora el tema acá es apuntarle que va a salir de acá. Listo. Ahí está. Bien, a ver, bienvenido Tolondroque. Creo que no llego. A ver. Parece que no llego ni ahí, está ya en el aire. Le estalló al guacho, eh. Bien, guardemos acá. A ver. Sigamos. Hijo de perra.
La bronca porque dispara, o sea, hacia el aire y me da igual. Bueno, el what the fuck, ¿quién apretó eso, no? Porquería, no. Hijo de perra. Ahí estamos. Bien, balas de ametralladora entonces. Salud, ahí tenemos. Hay que entrar a la iglesia contra... ¿O sea, quién me está pegando? Uy, la... Cierto. Bien, perfecto. Vamos adentro. Excelente. Bien, entramos a la iglesia entonces. Muy buenos gráficos, para la época. Excelentes. Miren que son los frescos, los vidrios. Miren lo que es esto. Sí, es vidrio. Bueno. Bien. Para activar esto había algo acá. Ahí. Y ahora se van a abrir las escaleras para... la resistencia. Ok. Ah, bueno. Bien. Bueno, listo, ya está. Quedamos así entonces. Vamos para acá. You the American agent? You didn't have too much trouble getting here, I hope. Si mal no me acuerdo, el director o el escritor de esto, no sé si fue James Cameron o el otro, el Steven Spielberg. Fíjense, busquen en Wikipedia, creo que está, y el que escribió la historia de este juego fue un director de cine muy conocido, el de Alien Assault. Está muy muy copado. Bien, misión de sigilo, ahora se pudre. Es una basura esta misión. Porque es muy difícil, ¿eh? Bien. Entonces arrancamos. Vamos a ir por acá. Es bastante complicada esta misión. Bien, vamos a ver. Ahí le tomo los documentos. Apuntamos a la capocha. Ah, bueno. Ahí está. Ustedes vieron que yo le apunté a la capocha igual, ¿eh? Bien, excelente. No entiendo cómo me vienen todos si acabo de matar a alguien con sigilo, ¿no? Pero bueno, es interesante tratar de analizar por qué. Pero va. Bueno, no lo comprendo, definitivamente. ¿Qué sé yo? No sé. Yo en sigilo lo hice, o sea. Bien, sigamos entonces. Bienvenido de la Mancha. Rara esto, loco, ¿eh? Eso que maté al primero con silenciador, no me vieron. Bien, oficial Spencer ya varía acá, ¿eh?
Bien, ponemos las bombas en los tanques. Ya son Tiger estos, parece, ¿no? No, o sí, son Tigers. Me doy cuenta por los dos tanques atrás. Encima la música te hace como que te vuelve loco, ¿eh? Ahí estamos. Bien, a ver, faltaría un tanque más. Excelente, es una muy buena misión. El problema, claro, es ese. Maté uno con sigilo, igual me vieron todo, no entiendo por qué. Ahora sí, se pudre la mosca. Bien, excelente. Creo que tengo un carro 98. Sí, tal cual, un sniper. Excelente, bien. Esta misión es bastante compleja, ¿eh? Después hay que meterse dentro del complejo del lugar este, donde ya hay STG-44. Y bueno, ya es un bajón. Matar animales no me cabe, pero bueno. Y bueno, estar con un uniforme alemán y documentos alemanes. Es una misión bastante sencilla y copada. Bien, perfecto. Cuidado con los perros estos porque hacen mucho, mucho daño. Bien, avanzamos entonces. Después había la misión de una ciudad, me acuerdo acá, que era muy, muy complicada por la cantidad de francotiradores que había y la cantidad de tropas. Me acuerdo que la tuve que pasar con trucos cuando era chico. Después, obviamente, agarré la mano y la pasé normal, pero me acuerdo la primera vez que lo jugué, la tuve que pasar con los trucos. Bien, el siguiente perro. No tengo mucha idea dónde está, no me acuerdo. Vamos a ver. Bien, cargamos. Bienvenido, Nacho. Bien, acá si no me acuerdo había un perro dentro de ahí. A ver. Bien, cambiamos el sentido de las vías. Y ahora debería ver que no me aparezca un perro de la nada. A ver, hablando de perros, tengo los dos gatos encima mío. Dios mío, qué incómodo. Bien, vamos a. Ahora sí, entramos con. War Chest y Spearhead. War Chest, no, War Chest es el paquete entero del juego este. Se llama Breakthrough, sí, los voy a jugar. Pero más adelante, primero termino la serie esta original. Y luego hago la serie entera, con Breakthrough y Spearhead. Spearhead creo que tiene misiones en Rusia. Y el Breakthrough lo que tiene es misiones en Italia, bueno, y todo lo que es África, así que está muy, muy copado. Un juego muy completo, voy a insistir, la verdad que se han pasado con la producción y el guión de este juego. Aunque somos nosotros contra todo el ejército nazi, es medio estúpido, pero la verdad es que está bastante bien hecho. Bien, acá está. Bandera nazi. Una radio ahí a medio prender. Va mal sintonizada. Lo que voy a hacer yo ahora acá es. La música me pone loco. Bienvenido a Rejala Gamer. Tenés que matar a los francotiradores y proteger un tanque. Muy difícil. Uf. Sí, no, viejo, está. La verdad que hay un par de misiones acá que son muy jodidas, ¿ves? Pero muy. Ahí está. Volamos los tanques de nafta. Que si mal no recuerdo son de bencina. Tal cual, son de bencina, no de nafta. Tuve un problema con el bote filmino 42 que no me abre. Decime cuál y te puedo ayudar, a ver. Sigamos, decir que no pasa el tren porque. Bien. Pero sí, hay un par de misiones acá muy, muy jodidas. Y cuando me quiero acordar de las misiones que son, la verdad que me bajoneo porque son muy complicadas. Aparte, a ver acá. Ahí hay un cañón ferroviario destruido. Bien, no le pegué. Ahí deberíamos ver un artillero ametralladora.
El juego base no me abre, está mal craqueado, entonces no sé si lo tenés original o trucho, qué Windows, nada. No te puedo ayudar así, tiene un poquito más de datos. Bien. Bajamos a ese, me estaría faltando bajar al artillero ametralladora que no veo. Mafia 1, ¿sabes que es el único mafia que no puede pasar? Es el que más me cuesta. Creo que ahí está, a ver. A la miércoles. A la miércoles. Bien, a ver. Esperemos que haya salud ahí. Pasa que, claro, le destruís el foquito y se vuelven locos, ¿eh? Bien, acá está el complejo nazi. Ahora sí, ahora se viene la misión más interesante. Al menos a mí esta misión me parece de las mejores, ¿eh? Está, bien. Bueno, no puede ser que le estoy tirando a bocajarro y no mueren, ¿eh? O estas radios no se destruyen. Encontrar una entrada a la estación de tren. A ver. Tengo un UBS pirata, creo que no trae crack. Sí, tiene crack. El que yo tengo tiene. Así que fíjate que tiene que tener algo o algo le estás pifiando en la instalación, estás craqueando mal. O bájate un crack, porque no puede ser que no tengas. O sea, todos tienen crack, desde las dos expansiones que tienes hasta el juego base. Así que fíjate que hay algo que le estás pifiando. Bien, a ver, sigamos avanzando. Porque, perra, no puede ser que a mí me pegan dos tiros y me matan. Y estos alemanes son de silicio. Bien, ascensor entonces. Recarguemos o se pudre. La entrada puede ser cualquiera de los dos lados. Acá, perfecto. Bien, yo sabía que me iban a joder con eso. Excelente. Bien, granadas. Y seguimos avanzando dentro de la base. No, modo compatibilidad no es. Yo lo tengo base clásico. Como instalabas en Windows XP, lo tengo así. Ahí hay un problema de crack. Bien, excelente. Bueno, esos documentos no los puedo robar. Eso es un problema. Tiene mal el crack. A ver. La miércoles, qué miedo de esos perros. Bien. Bien, escucho perros. ¿Dónde miércoles estará, no? ¿Escuchan el perro? A mí me crashea Battlefield 42 cuando le pongo mucha guía a los bots. Qué raro. No, yo le pongo todo a full, full, todo subido y me anda. A mí se me hace que es un tema del. Está mal craqueado, mal parcheado. Fíjense que esté parcheado de la última versión también, porque eso influye. Bien. Bien, seguimos avanzando. Acá se pudría todo, me acuerdo. Y se pudría fuerte. Bien, vamos para acá. Me acuerdo que en medio de los fondos la última misión es en Berlín. Y que había una misión de asaltar un parque de tanques también, donde había un gran chateau, que era muy, muy interesante, muy copada la misión. Tanto como de la historia que le ponían, como su nivel de dificultad. Aparte podías tener sigilo dentro del chateau. Ay, acá se pudría la mosca, me acuerdo. A ver. ¿Para cuándo Fallout de nuevo? Probar New Vegas. No lo tengo.
Hijo de perra. Es más rápido que las balas. Ah, bueno, viejo. Bien, bala por bala, esto es un garrón. El francotirador tiene que cargar así. La verdad que muy triste. Era mejor un Heffer 40. Un Heffer 43, perdón. Que esta porquería de francotirador. Bien, acá no podemos entrar, pero vemos que no hay un pomo. O sea, hay una puerta ahí media de mentira. Entramos a este complejito de acá, a ver qué hay. Chan, chan, chan. Salud. Bueno, medio inmortal el tipo, ¿no? Bien, a ver. Perfecto. Plantar los explosivos en la... Ah, bueno, me lo hubieran dicho antes. Bien. A ver. Bueno, misión de sabotaje muy copada, muy interesante. Claro, somos de la resistencia, somos así medios estilos comandos. Ok. Ahora se pudre todo porque van a... Seguramente eso spawneó 55.000 nazis. Pero bueno, qué sé yo. Vamos por acá. Y escapamos en el Opel. Bueno, flaca, no toques bocina, a ver. Me acuerdo también la misión de francotirador en el puente de Call of Duty. ¿Se acuerdan que la hice? Call of Duty la tengo casi hecha, la serie, tengo que perder los... ¿De dónde salió ese, no? Son de acero los nazis estos, son muy duros. Ahí fue el tren, miren cómo estalla, ¿eh? Ahí tenemos, listo. Bien, a ver si maneja más rápido. Ahí se fueron, perfecto. Bien, gente, siguiente misión. Creo que ya terminamos este... Ah, no, seguimos con la resistencia. Pero, ahora sí, en Francia, en Normandía. Bien, falta la bandera blanca, ¿no? Bien, se supone que somos... O sea, ¿no nos ven? Hola. Ah, bueno. Esta era la misión, sí, la del Chateau. Sí, tal cual, hay que infiltrarse en el perímetro. Es esta. La campaña alemana del Company of Heroes. Me gustaría, pero soy malo. En prácticamente todos los RTS soy malo. Me gustan, pero soy malo. Esta arma de porquería. ¿Tengo la pistola? Sí. Bien, misión muy difícil. ¿Jugaste a Castlevania The Lords of Shadow? No, mira, jugué uno solo, un solo Castlevania, era el de Nintendo DS, y lo jugué muy poquitito. Son juegos muy copados, pero lamentablemente no pude jugar ninguno al completo, digamos. Bien, ¿cómo hacía yo esta misión? A ver, porque no me acuerdo. No sé, pero esta pistolita tiene, me da como sentido que no te pega nada, no sé por qué. Y vamos para acá. Hay una manera de entrar media bugueada por algún lado, no me acuerdo dónde era. La música encima, es muy, muy inmersiva. Bien, nos metemos dentro del perímetro. Igual yo ya la podría, me acuerdo. Vamos para acá. A ver. Infiltrarse en el perímetro. Bien. Guardemos, por las dudas. Vamos
por atrás. Obviamente no voy a mandarme de cara a un MG42. Bien, bien, bien. La pregunta del Fallout. No lo tengo, sí, contesté, no te dije, no lo tengo. Bien. Toca la alarma. Yo sabía. Bien, los sentinelas de la CSS hay que derribarlos de una, ¿eh? A ver, vamos a cargar este. Ahí. Y ese que está ahí hay que bajarlo primero. El primero que hay que bajar es este. Bien, bajamos el sentinela, evitamos la alarma. Y ahora hay que bajar el que está allá, dentro del foco ese. A ver. Ahí está. Bueno, misión de sigilo muy tranquila, por eso yo estoy más concentrado. Bien, paquete de granadas. Ok. Bien, siempre maten primero a estos, A ver. No sé quién me estará disparando, pero bueno. No veo siquiera la luz del ametrallador, ese es el problema. No sé cómo me vio. Bien, sigamos. Bueno, un Panzer. Vamos a ver el diseño de esto. Misma época que el Battlefield 1942. Y aún así este Panzer me parece más rancio que el otro. Está como muy nublado. Bien, a ver, seguimos entonces. ¿Cómo es que me ven y yo no los veo? No puede ser. Bien, a ver. Excelente. Me sorprende lo rápido que cierra el cerrojo este tipo, Bien, King Tiger ahí, Ojo. Bien, infiltrarse al chateau, mandar el comunicado falso, robar el manifiesto de tropas, los planes de batalla y la inteligencia del Tiger Tank. Bien, a este. Tuki. Interesante como lo maté con una... Acá está el Tiger Tank, Y este es un comandante de las fuerzas de los Panzer. Bien. Ojo con los sentinelas y la alarma, Eso sí. Estos Tiger Tanks eran totalmente invencibles. Aparte, tienen un modelo muy parecido a los Leopard actuales. Los que usa el ejército alemán. Así que bueno... Prácticamente, ay. Perfecto, sentinela menos. Bien, me encanta la mira tan al costado del Kar-98. A mí no me sirve, soy zurdo, así que... Soy zurdo para disparar, por ejemplo. Pero para otras cosas soy derecho, o sea, soy ambidiestro, así que... Es medio un garrón. Para ciertas cosas, sí. Para ciertas cosas, no. Bien. Este ya viene con anaqueles. Es SS pura. Bien. El diseño y el sonido del fuego... ¡Uy! Yo mirando el fuego y un soldado que me salía del sótano. Bien, perfecto. Bueno, duermen acá, medio raro. Bien, ¿esto qué es? Epa, la inteligencia del tanque Tiger. El manual de campo. Oh, perra. Oficial, este es un oficial normal, no SS, Sí, tal cual.
Bueno, guarda con ese que toca la alarma y se pudre. Bien, oficial nazi menos. Seguimos. Bien, nada sobre el tanque Tiger. Me encanta el mapeado que hay, el diseño de las cosas. O sea, si yo tuviera que vivir en una casa así, es hermoso. Va, y tener así. Muy, muy lindo es. Ahí está. Mandamos el mensaje falso. Guardamos. Salimos y ahora nos falta robar los planes de batalla y el manifiesto de las tropas. Es el siguiente chateau. Vamos a lo siguiente chateau entonces. Le digo chateau porque estamos en Francia. Pero sí, la siguiente mansión. Hijos de perra, vengan acá. Bueno, todos centinelas de las SS, ¿eh? Pero mal. Bien. Bueno, las SS a full acá. Miren lo que es esto. Oficiales, mira. Oficiales de las SS. Una locura. Hijo de perra, pegando por la espalda. Ah, bueno, en serio. Bien, acá no hay Kufelwagen, lamentablemente no. Bien, matamos el oficial del Panzer, bienvenido al Lifestyle. Las misiones de la expansión son, sí, son re difíciles, sí, sí, sí. Sí, lo sé porque las sufrí. Son muy, muy complicadas. Más las del Breakthrough en Italia. Son súper complicadas. Es más, el Breakthrough nunca lo pasé. Solamente me pasé el Spearhead. Bien, robamos los planos de batalla y los cosos de las tropas. Imagino que habrá un chateau más. A ver. Bien, sigamos. Me encanta el diseño de las habitaciones, miren. Ah, está escondido, el cobarde. Ahí está. El diseño de las habitaciones es hermoso. Miren lo que es el chateau este. Encima el sonido de tormenta que hay afuera. O sea, el sonido es muy inmersivo. Sigamos avanzando. Como los tiro con una escopeta tan cerca y no caen, ¿eh? Robamos las bombas y hay que robar el manifiesto de las tropas. Y me dijo Mateo, llegué tarde, me dice, más o menos, porque ya termino esta misión y estaría ya terminando. Vámonos acá entonces. Robamos los planos de las tropas. La cantidad de oficiales de las SS que hay es increíble. Lo peor es que son re duros para bajarlos. Bueno, acá estaban jugando al póker. Podríamos haber entrado en sigilo, pero la verdad me importa muy poco, ¿eh? Ahí está. Ya a esta altura estamos muy quemados. ¿Quién fue el mal parido? ¡Qué perra! Para acá, basura, hijo de perra. No puede ser tan duro. Ahí estamos. No, muy duros son, eh. Bien, robemos los planos. A ver si los encuentro. Parece que sean tan duros. Parece que estuviera pegándole a la madera.
Bien, sigamos. Bueno, me da más bronca que los tipos usando un carro 28 tienen una puntería y una velocidad de disparo increíble. Bien, derrotamos al soldado este, al oficial. Y nos la aspiramos, ¿eh? Nos encontramos con Manon. Y nos vamos. Sí, tal cual. El sonido y el ruido eran espectaculares, como dice Nacho. Son, la verdad, que increíbles hasta el día de hoy. Es espectacular. Ahora sí que se pudre todo. Soldados de la Panzer, fíjense. Cuidado con... deberíamos hacer volar los dos Tiger Tanks, pero ya fue. Vámonos. No sé qué me está disparando, sinceramente, ¿eh? Perfecto. ¡Hijo de perra! Ah, bueno. ¿De dónde salieron tantos? ¿What the fuck? Ah, bueno, viejo. Qué susto, la madre que lo parió. Eran 50.000. ¡Uy, what the fuck! O sea, todo el mapa vino directamente, ¿eh? Miren, miren, miren lo que es esto. Miren, 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 miren. Ah, bueno, pará un poco, paren un poco. ¿Cuántos van a venir? La miércoles. No puede ser, van a seguir viniendo, a ver. Sí, bueno, yo me quedo acá, ya fue. Bien. Se me rompió la PC yendo sin consola y se mateó. Uf. No, a mí se me rompe y lo primero que gasto es en PC al toque. La trato de arreglar. Como cuando se me rompió la memoria. Miren, ahí vienen más, ¿eh? Dios mío, viene todo el mapa, viene. Y yo sin balas en ningún arma. Bien, nos vamos con Manon, entonces. Maldita misión de la resistencia. ¡Hijo de perra! ¡Yo sabía! Dale, Manon, idiota. Dios mío. Bien. Igual creo que tiene menos sustos esto que Wolfenstein. Bien, terminamos la misión, vemos la siguiente y terminamos el capítulo de hoy. Bien, el día del Tiger. Bien, Sniper Last Stand. Es la misión más complicada de este juego, fuera de joda. Es de lo más difícil que ha tenido uno de los Medal of Honor que he conocido. Y es este, la misión más difícil para mí. Pero vamos a guardar entonces esta misión. Y lo dejamos para el capítulo que sigue, gente. Les mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un nuevo capítulo de Medal of Honor. Vamos ya en la recta final de esta serie. Así que, gente, nos vemos en el siguiente. Gracias por acompañarme. Chau, chau.